We pas ce pigou volé gè. Moi, plein modèle. Sinon là, ma c'est mon tête. Well, this museum was, my dad was a big collector of Haitian art, and he started in 1966 for more than 40 years of collecting Haitian art. And that was the biggest collection, like in one site, of the biggest collection. That's his whole life here. And he loves painting like from the beginning when he started. In the whole museum, we had like 12,000. I think at least 50% will be recovered, but with damages that will take years to repair. You know, some paintings are from the masters from the 40s, the 50s. They will take a long time to repair, to restore them. Ese tenía un hueco ahí. El temblor del 12 de enero destruyó el museo de mi padre, y ahí él tenía como entre 12 a 15 mil cuadros ahí. Y lo que hemos hecho hasta ahora, principiando como el 23 de enero, fue tratar de recuperar lo que se podría. Y hasta ahora yo creo que hemos llegado a recuperar como 3.000 cuadros, pero de esos 3.000 cuadros, más de 50% están destruidos y necesitan reparación. Ya hemos empezado a restaurar los cuadros importantes que no son tan dañados, con un restaurador que tenemos ahí, afectado a la galería. Ya en un espacio de un mes, él llegó a arreglar como 3 cuadros. Y si pensamos que tenemos 3.000 cuadros marogados con 3 cuadros a la semana o cada 3 semanas, yo creo que va a durar como 45 años para restaurar esos cuadros. Es un Héctor Hippolyte, el pintor más importante de Haití. Voilà. Es otro Héctor Hippolyte.
Es un caso grave. La gente que conoce, que sabe lo que es la pintura haitiana, ese es un Jacques Anglur-Lamburg. Era un cuadro inmenso. Avant d'aller chez mon père, j'étais à l'église épiscopale du collège Saint-Pierre, le centre d'art.